Traigo buenas noticias. Se viene viciada, buah. Se viene viciada y buena, chicos, muy buena. Ahora os contaré, ya sabéis, para todos aquellos que me estáis viendo resubido, pasar unos 10 minutos, ¿vale? Que será cuando empiece el directo. Para los que estáis viéndome desde YouTube, ¿vale? Me gustaría pediros que me siguierais en esta nueva aventura en Twitch, ¿vale? Dejo el enlace en la descripción. Y, tíos, que la verdad, me encantaría que me siguierais, que vinierais a los directos, es una pasada. La verdad es que estoy súper a gusto, me está gustando un montón, interactúo mucho con todos vosotros, puedo resolver las dudas mucho más fáciles. Así que nada, animaros, chicos. Yo tampoco pensaba que iba a ser muy bueno Twitch y lo probé y la verdad es que no me arrepiento para nada porque es una pasada. Es una pasada, tío, estar ahí mola mucho. Así que nada, chicos, tenéis el enlace. Y hoy se vienen noticias, vamos, muy buenas. Ahora os iré contando cuando vaya entrando la gente. Voy a spamear, como siempre. Vamos a ver. Darme un momentito. A ver si se anima la gente también. Vamos a ver. Nada, chicos, la verdad, por un lado estoy contento. Por otro, no. Porque me has roto todos los planes, tío. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Siempre el primero. ¡Qué crack! ¿Cómo vas? Que le den al V41. Correcto, Adri. No hay que jugarlo. Ahora os contaré. No hay que ir al V41. Pensar que acabamos de empezar este servidor. La verdad es que no sé si tienen intención de ahora hacer directo. Hacer directo, digo yo. Hacer servidores cada mes. Para mí sería un error. Álvaro Alca 10. Antoniaco Máquina. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Darme un momento, estoy spameando. Nada, chicos, la verdad es que, buah, no me lo esperaba, un multivento así. No me lo esperaba, tío. Tengo que decirlo, vale, aquí ya lo tengo. Aquí tengo esto preparado. Es que he preparado varias cosas hoy. Vale, para mostraros. Como veis, chicos, aquí seguimos top 1. ¡Vámonos! Hoy veo más ambiente por el chat, me alegro un montón. ¿Qué tal, agüero? Irving Jair Galindo Castro. ¿Jugarás el V41? No, tío. No lo jugaré. A ver, tenía intención de hacer una serie, otra serie nueva, aunque fuera sin setas, pero es que ya la hice hace nada, tío. Y la verdad es que viene gorda porque estamos top 1 en el V37, estamos top 1 en el V40. Se vienen multieventos, pero no solo este fin de semana. Es que la que se viene es gorda, tío. Vais a flipar con todo lo que viene. Tenemos un mes espectacular, tío. Tenemos un mes que en 3 semanas, bueno, de 4 semanas, 3 van a ser de recursos. Y eso es gloria, tío. ¿De qué va el multievento, Danilox? Ahora lo cuento, ¿vale? Cuando seamos un poquito más gente. Dentro de 5 minutos empiezo el directo, ¿vale? Siempre doy un poquito de tiempo a que vayan entrando la gente y os contaré. Lo tengo todo preparado, ¿sabes? Información que he conseguido del multievento. Os tengo que decir que van a salir mascotas de verano. Os mostraré las mascotas. ¡Buah! Es increíble todo lo que viene, tío, chicos. Yo, la verdad es que estoy súper contento. Se viene buena. Hoy no era el directo de Alan. Esta noche. ¿Vale, Adri? La verdad es que ha entrado esta noticia, acaba de entrar. Bueno, a mí me lo chivaron ya algo ayer. ¿Vale? No sabía muy bien lo que iban a hacer, pero sabía que ese fin de semana había algo. Y ahora que es oficial, pues ya puedo hablar un poquito de ello. Esta noche se viene Alan Wake y va a ser un buen directo, ¿eh? Porque tengo pensado hacer luego el de las Sofus, que me lo he comprado hoy. Ahora os contaré, ¿vale? Para no tener que volverlo tantas veces a repetir. Darme unos 5 minutitos. Y os cuento.
Martin Chox, qué tal, tío? ¿Cómo estás? Dani Logs, ahí con el emoticono. Los que sois suscriptores, ¿vale? Tenéis emoticono de la seta y no sé por qué el que hice de la señal, tío, el chulo de la señal de la meada, no está activado, creo aún. Porque tienen que revisarlo los de Twitch y todo el rollo, pero el de las setas ya lo tenéis. Terodría Snow, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si hay algún suscriptor, porfa, y puede intentar usar el emoticono. A ver si funciona. Sí, The Last of Us, sí, chaval. Eso es un juegazo, tío. Me acuerdo yo cuando lo jugué en la Play 3 que parecía otra consola. El de las setas Tier 2 cuesta 10 dólares. ¿Eso qué es, tío? ¿Qué tal, Anto? ¿Qué tal, Igna? ¿Cómo estás? Igna91, un saludo. Pues nada, aquí contento porque tengo buenas noticias, tío. Hay mucho contenido durante este mes. Va a estar muy guapo. Ahora os contaré, ya tengo información de que van a haber. Hoy, este fin de semana va a haber un multievento, ¿vale? Luego hay evento de setas, luego una semana de descanso, el otro multievento de aniversario. Y vamos a ir hablando de todo. Van a desbloquear las mascotas de verano, han puesto una nueva mascota de Pentecostés. ¿Cómo es? Pentecostés, me parece que es. Hay distintos niveles de suscripción. Ah, vale, tiene que ser la suscripción 2. Pues, ¿y por qué no puedo poner la suscripción 1 eso? Pues no lo sé, tío, lo miraré. Toda la tarde esperando tu directo. Pues, tío, a ver, mucho contenido del juego de mazmorras y tal no va a haber, pero de noticias y eso, bastantes. ¿En los multiventos se pueden conseguir mascotas de eventos específicos? Sí, yo creo que sí. Sí, porque si por ejemplo tienes la mascota del evento de épicos, la puedes conseguir porque es épicos. Mina al 10 y cada tarda 8 horazas. Cada gema. Sí, la verdad es que por eso siempre es muy aconsejable al principio del servidor tener una mina baja. Por eso no es muy bueno tener la mina muy alta. A ver, esas horas también es porque tienes los caballeros bajos. Una vez tengas caballeros al 15, te van a costar bastantes menos horas. A ver si toca la llave del corazón. Eso, tío, suerte. Al señor Relic, al Relic abandonado, bueno, retirado, robado, como queráis llamarle, le tocó a la primera. A mí me tocó la que hacía 10, o sea, es suerte. Que flipar, mirad lo que tengo, no os asustéis, ¿eh? Mirad el pique que tiene el señor MG Aris. Todos estos ataques me los hizo anoche. Mirad que ahora hablaremos de él. Mirad esto, tío. Tengo que decir que le ataqué 5 veces, ¿vale? Unas 4 o 5 veces. Aquí al principio le ataqué porque iba con conjunto de set. Se enfadó conmigo y empezó a atacarme, ¿sabes? Y empezó a darse cuenta de que no me ganaba, tío. Pa, 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 ahora os mostraré. Cuando venga más gente, mostraré y veréis. Ese tío va a dejar de jugar. Ya veréis. Ese tío va a decir, paso. Y ya me han tirado al top 3 ahora. Ahora me han quitado el top. Me habrá ganado este. Me habrá ganado este. Ira, 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 ira. Se ha picado conmigo el Bubblegum. Ha perdido, he ganado, ha perdido, he ganado, ha perdido. He perdido. Se pican aquí y se lanzan ataques. Si la vais a cagar, tío. La van a cagar. Anto ya tiene un enemigo, me parece que tengo unos cuantos. Porque al Lotenan este le tengo unas ganas. Este tío, ira, 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 que va con el equipo de set. Ven aquí, ven. Vamos, vamos, Antoniaco. Vale. Volvemos a top 1. Ese tío, vale, Lotenan ese. Que lo he tirado al top 5 ahora. Ah, pues no, está top 7. Pobret.
Este tío, ¿sabes? Yo cuando estaba más flojo, le ataqué y él iba con el equipo de SE, pero mucho mejor el equipo de SE de lo que tiene ahora, porque era de épicos y tal, y se reía de mí. Me dijo, oh, te he ganado con el equipo de SE. Y yo me voy a callar, yo me iba a callar, pero ahora cuando le humille, le diré, yo creo que te reíste demasiado pronto, ¿verdad? Dale, no pares, aprovecha, da igual, tío. Si ahora el top 1 es solo, no sé, es solo vista. Ahora se menea mucho el top, ¿vale? No hay mucha diferencia, como veis. Hay 200 de honor, luego 100, 100, 100. No hay mucha diferencia entre una posición y otra. ¿Sabes? Lo importante es conseguir lo que tenemos en el V37, que sería ahí sacar 14.000. 14.000 de honor de diferencia. Eso sí que es. Bueno, pues nada, chicos, 11 minutos ya. Tenemos que empezar el vídeo. A ver, Manuel, ¿tenés gente para que vaya al V41? No lo voy a jugar, ahora luego le contestaré, tío. Hay gente que me lo ha preguntado, GTF Junke también. Es que no, porque se viene un multivento y todo el rollo. Pues no puedo, tío, no puedo. Me gustaría, pero es que también volver a empezar otra cuenta. No puedo perder el tiempo, tío. Tengo que darle caña a esta cuenta y a la otra. Ya os dije, mi próxima cuenta será en septiembre, agosto, septiembre. Van a ver cómo van las cosas. Y si no, en Navidad, y me hago un mago y me pongo top 1 otra vez. Y tenemos ahí V37 con top, V40 con top y el V no sé cuánto con el top también con el mago. ¿En qué momento recomiendas cambiar de servidor a alguien que no mete setas? Agustín. A ver, Agustín. Yo lo que siempre aconsejo es que disfrutéis del juego. El juego, cuando llegas al nivel 150, del 150 al 300, es un juego totalmente diferente y para mí lo más bonito. Es cuando el juego mola más. ¿Por qué? Porque tienes el mundo de sombras, tío. Aquí, cada mazmorra que te pasas te da épico siempre. ¿Vale? Y hay subidones chulos. El subidón del 200 mola mucho. Tienes los tornados. Tienes la torre, vas equipando a los compañeros. Yo creo que hay mucha gente que se equivoca porque se cambia de servidor antes de tocar esto. Y para mí, lo más divertido del juego es tener los compañeros. El cambio de objetos, el cambio de gemas, conseguir torres. Hay mucha gente que abandona mucho antes de lo que debería. Es muy malo ir al V41, ya que este servidor apenas tiene un mes. Es que encima es eso. Digo, hola, viciador. Ella tiene que venir a sala. Ella tiene que venir a saludar. Es que es absurdo irse al V41. Es que es la verdad. Ya irse a los 2 meses ya me parece demasiado. A ver, yo no sé si es porque han querido que coincida este multivento con un servidor nuevo. Y el mes que viene es el aniversario y quieren que coincida otro nuevo servidor con otro multivento. O una cosa que no me gustaría nada es la idea de que en vez de cada 2 meses servidor nuevo lo hagan cada uno. Entonces eso mataría mucho al servidor. Mataría muchísimo, tío. Pero mucho, mucho al servidor. Vale, vamos a empezar, ¿vale? Os cuento, mira. Yo ya sabía algo anoche, por ayer, por la tarde, me enteré de que iba a pasar algo este fin de semana. Realmente no sabía lo que iba a ser, ¿vale? Y nada, pues hoy ha salido a la luz, ¿vale? Y sería, como aquí nos han enviado el mensaje, esto del Things and Figures, que nos quieren tan poco que nos lo mandan en inglés, ¿vale? Ahora iremos al foro. Aquí tenemos el mensaje que nos han mandado, pero yo he cogido y me he ido al foro. Vamos a poner. A ver, darme un momento. Nos ponemos aquí el captura de pantalla. Vale. Pues perdonad por el bucle este que varía un montón. Pues nada, he venido al foro, que claramente no es el español, porque en el español ahí escriben cuando les da la gana. Y aquí nos cuentan sobre el multivento, ¿vale? Por sorpresa, vamos a tener un multivento, sí, chavales. Realmente me alegra un montón. Por otro lado, no. Porque yo tenía un plan, ¿vale? Ya había hecho totalmente un plan nuevo. Y lo tenía todo bien estudiado, todo perfecto. Y ahora me la han tocado todo. Me la han tocado todo, 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 tío.
Porque mi idea era dejar el personaje relajado, ¿vale? Venirte a la fortaleza, era setear el barrio de obreros al 15, subir algo de canteras y poner fortaleza al 16, ¿vale? Que se construyera hasta el próximo fin de semana, este no, el otro, que sería evento de setas, acelerar fortaleza al 16, poner fortaleza al 7 y acelerarla. ¿Qué pasa? Que ahora no puedo hacer esto, ¿vale? O sí que debería hacerlo, pero es una locura. Es una locura porque tener la fortaleza al 17, es que recursos tengo. Pero claro, tener la fortaleza al 17 para este multievento sería la clave de ganar este servidor. Pero también tela. Tela porque el dolor de huevos... Tela. ¿Sabes? Telita. O sea que hay que pensarlo. Tengo que verlo. Espera, perdón que no quería hacer esto. Tengo que pensarlo. Vale, entonces vamos a leer Happy Witsun, que creo que... Witsun. A ver. Espera un momento. Sí, Witsun es Pentecostés. ¿Vale? Vamos a ver qué es Pentecostés. Aquí tenemos, ¿vale? Es algo religioso. La palabra Pentecostés viene del griego y significa el día quincuagésimo, es decir, el 50. Y ese día se cumple 50 días después de la Pascua, es decir, después del domingo de resurrección. ¿Vale? Es una... Lo suelen hacer mucho estos del Seis San Figuet. Es algo más religioso y eso, ¿sabes? Entonces van a hacer un multievento de esto. ¿Vale? Que es sorprendente porque yo creo... que estos multiventos no lo suelen hacer. Aquí, ¿qué entran en este multivento? Bueno, te indican claramente, ¿vale? Que van a hacer un V41, cosa que yo no os aconsejo que os vayáis. Creo que es totalmente un error, tío. ¿A qué te tienes que ir? Más de uno piensa, no, es que me voy al V41 porque allí seré top. No, tío, allí siempre vas a pillar a uno tocho, ¿vale? A una bestia que se va a gastar miles de euros y vas a decir, tío, pero ¿qué es nivel 300 en 4 días? Pues sí. Así es, tío, no puedes hacer nada. Vosotros jugar, ¿vale? Estar jugando, jugar meses. La gente, ¿vale? Los jugadores que gastan muchas setas van a ir a otros servidores. Tú tienes que quedarte aquí, ir subiendo. Y al final serás bueno. Es que vais a adelantar a jugadores. Vais a adelantar a jugadores que compran muchas setas. Porque ellos abandonarán de jugar el servidor. Vosotros vais a seguir y es el truco. Vosotros, mi consejo, quedaros en este V40. Va a ser muy activo, es un buen servidor. Salió en el tema del coronavirus, ¿vale? Del confinamiento y tal. Lo jugó mucha gente, hay jugadores muy buenos. Yo creo que no vale la pena que os vayáis, no os vayáis. ¿Vale? Entonces nos están diciendo. Además, tendremos todos los eventos al mismo tiempo de viernes a lunes, ¿vale? Ahí no está traducido, parece. ¿Qué significa todos los eventos al mismo tiempo? Tendremos experiencia, tendremos oro, tendremos más rarezas forestales, que significan setas, ¿vale? Tendremos setas que en ellas... te dan setas y te dan recursos, que es la clave. Más epopeyas significa épicos, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que estos épicos tienes que ser nivel 50, si no, no te aparecen, ¿vale? Mucha gente me dice, oye, tío Antoñaco, ¿por qué no tengo el evento? Porque no eres nivel 50, ¿vale? Los épicos salen a partir del nivel 50. Y encima nos ponen una venta de hongos con 20% más de hongos. Lo bueno de esto es que parece ser que la oferta la van a poner ya el viernes, de normal la ponen sábado y domingo. Esta vez... creo, tengo entendido, según pone aquí, que va a ser a partir del viernes. Encima el multivento dura hasta el lunes. Atentos, chicos, va a ser viernes, sábado, domingo y lunes de eventos. Una locura. Pero una locura. ¿Qué pasa con estos eventos? Mi consejo, hacer misiones cortas. Todo misiones cortas. Yo realmente a lo mejor tendría que hacer más experiencia, subir más niveles, pero no. Voy a hacer misiones cortas para conseguir... recursos, ¿vale? En este caso vosotros, aparte de recursos, vais a conseguir más setas, vais a poder hacer con esas setas algunas más cervezas más. Es muy aconsejable, pero muy aconsejable que solo hagáis misiones cortas. También tenemos que hacer el truco del oro, ¿vale? Del guardián, que eso os lo quería contar mañana. Porque, a ver, en teoría, este evento que tocaba era oro, ¿vale? ¿Qué pasa cuando toca un multievento? Lo ponen encima de ese evento... ¿vale? Y desaparece. Entonces la semana siguiente es el otro que toca. Desaparece el evento que toque. Cuando cae un multivento desaparece. ¿Vale? Ahora os contaré el tema del guardián. ¿Vale? El truco del oro. Es un poco difícil de contar, en verdad. A ver si lo entendemos. Mira. Hoy es miércoles, ¿vale? Esta noche, a las 12 de la noche, dentro de 4 horas, van a renovar la set y va a ser jueves. ¿Vale? Entonces... lo que tenemos que hacer sería
Esta noche, que cae jueves, hay que hacer la set rápido. ¿Vale? O terminar la set antes de el jueves, las 2 del mediodía. ¿Vale? Las 14 horas en horario español. Es que el problema es que, como es horario español, no me sé explicar muy bien, porque es jodido. ¿Vale? Pero el truco está en que vosotros lo que tenéis que hacer es que, claro, tengo el guardián y tampoco puedo mostraros aquí muy bien esto. Vale, el truco está en que vosotros, la set del jueves, que sería esta noche, tenéis que completarla para poner 10 horas de guardián, el máximo del guardián, y que ese guardián caiga el viernes. ¿Por qué? Porque si cae en el viernes, va a caer dentro del evento. Entonces, ese oro se va a multiplicar por 5, es una locura. Una locura, si ganas 20 millones, va a ser 100 millones de oro, ¿sabes? Entonces, a ver, no, es un ejemplo, no sé si estas cifras dependen del nivel del personaje. Pero tenemos que hacer esto, ¿vale? ¿Lo habéis entendido? Hay algunos vídeos en YouTube en el cual explico sobre el evento del truco del oro. Es que depende de vuestras horas. Lo importante es que pongáis 10 horas de guardián y que ese guardián lo recojáis cuando esté el multivento activo, ¿vale? Y el último día, que sería el lunes, lo tenéis que hacer parecido. Pero tenéis que poner ese lunes 10 horas y recogerlo antes de que finalice. Antes de que finalice este evento. ¿Vale, chicos? Muy aconsejable. Misiones cortas, usar relojes, aprovechar mucho el guardián, porque al haber evento de oro, el guardián os va a dar mucho oro, ¿vale? Así que es un multivento bastante chulo, tío, bastante chulo. ¿Lo habéis pillado? Ahí está, Igna, muy bien. Es que, claro, el problema está en que como cada uno tiene un horario diferente, es un poco difícil, ¿vale? A ver, también os está contando, puedes encontrar los raros Niblas de Witsun, ¿vale? De viernes a lunes. Os explico, es que no está muy bien traducido. Es una mascota, ¿vale? Es una mascota especial que solo sale esta vez al año. O sea, hay que cogerla, pero no todos van a poder. Porque yo, por ejemplo, en este servidor no voy a poder cogerla. ¿Vale? Me parece que la de tierra es esta. ¿Veis? Esta mascota rara sale en Pentecostés. O sea, solo sale esta fecha al año. Y aquí, en el V37, sí que vamos a poder cogerla. Me tengo que acordar de cogerla. ¿Vale? Es esta. O sea que del viernes al lunes va a salir esta mascota. ¿Vale? En la selva infinita. No te pone tiempo. O sea, no hace falta ni de día ni de noche. Va a salir. Con que vayas a la misión de selva infinita, te va a salir. El problema es que es rara. O sea, significa que a lo mejor tienes que ir 3 veces a esa ciudad o ese pueblo, como queréis llamarle, ese sitio, ¿vale? Yo le llamo ciudad o pueblo. Ay, a lo mejor habrá que ir 3 o 4 veces a selva infinita, o a lo mejor te sale la primera. Más o menos me he enterado después de la hormilona. A ver, tengo vídeos en YouTube en el cual tengo preparado el guardián para explicarlo, y ahí con el guardián me explico un poco mejor. Vale, nos están contando también, chicos, que hay muy buenas noticias, que van a poner mascotas de verano a partir del 1 de junio. ¿Vale? La temporada cambia y ya estamos en el verano. Ya llegan las piscinas, la terracita, las cervecitas, la Coca-Cola. Vale. Mascotas de verano. Vamos a verlas desde el V37, que será más fácil, porque aquí no las tengo y las veréis. Por ejemplo, esta. Gambetero. ¿Vale? El gambetero sale en verano. Durante el día, ya sabéis, chicos, durante el día significa de 6 de la mañana a 6 de la tarde es día. De 6 de la tarde a 6 de la mañana es noche. ¿Cómo podemos saber eso también? Por ejemplo, en la fortaleza, ¿vale? Cuando se hacen las 6 de la tarde, o sea, hace una hora se ha hecho de noche aquí en la fortaleza, ¿vale? Y a las 6 de la mañana, pop, se hace de día. Hay mucha gente que dice, tío, Antoniaco, ¿cómo puede ser que tengas la fortaleza así oscura si yo la tengo de día? Porque tenemos diferentes horarios, ¿sabes? Pero esto va cambiando, igual que la ciudad. La ciudad también, ¿vale? La ciudad también cambia. Vale, vamos a mostrar las mascotas de verano. Sería esta, vamos a ver. Mira, esta también sería The Gin Tonic. Joder, parece esto un Cuba Libre. Yo ya me estoy muriendo de calor, incluso antes de verano. La verdad es que hace una calor increíble y que todo esto, tío, va a haber un cambio climático increíble, tío. Yo creo que llegará un momento dentro de unos cuantos años que yo creo que en invierno hará calor y en verano hará frío, tío. Porque se va adelantando todo y al final va a cambiar todo, va a ser súper raro todo.
Creo yo, ¿eh? Tampoco es que tenga mucha idea, pero yo es lo que me estoy dando cuenta. Hace mucha calor, tío. Vale. Esa sería una. Esta sería la otra. Colmillardo. Pon la lucha del gremio. Ahora la pongo. Esta es la que tenemos que coger. Selva infinita en Pentecostés. A ver. A ver otra. Mira esta. Pues hay bastantes mascotas, ¿eh? Minascua. Esta es otra. Hay un montón de mascotas. Esto nos va a venir bien porque cada mascota que cogemos da un 5% de poder manada. O sea, las mascotas van a mejorar un 5%, ¿vale? Por haber completado otra. Y vamos a ganar stats también. Aquí si os fijáis en las bases, pone mascotas, ¿vale? Ya lo dije el otro día, cada mascota tiene su color y cada color te mejora una cosa. Eso es como las pociones. Esta sería la resistencia, que sería sombra, te mejora los stats de resistencia, ¿vale? Y la agua, pues sería fuerza, ¿vale? Que es los stats de fuerza y tal. Vale, a ver. En agua tiene que haber alguna de verano también. Aquí la tenemos. Flamundo. Esta también le pegaría para el verano, tío, la concha esta. No sé por qué lo ponen en otoño aquí. Ira, ira, y esta será pronto. Esta será el mes que viene. Esta mascota. Evento de cumpleaños. Vale. A ver. La batalla. Aquí tenemos los contras de Alvareto. Que era en el otro servidor, ¿verdad? La batalla esa de. La ha quitado. ¡Ira, ira, lo tenan! ¡Irado, irado, irado! Que se ha picado. Se ha puesto el conjunto de. Claro, yo les pillo haciendo set, ¿saben? Les jodo y enseguida vienen todos picados. Irado, irado. Es que me lanzan alto puro, tío. Me parto, tío. Martin Chokes, ¿harás otro full epic? En el V37 no, no vale la pena hacerlo en el V37, ni incluso ni cambiar armas. En el V37 lo que haré será hacer misiones todo súper cortas para tener recursos para la mina. Estoy construyendo la mina al 47. Me queda nada para tener la mina para construir al 48. Es una locura, tío. Voy a conseguir un montón de recursos. Aquí es que hicimos full epic hace nada, tío. No vale la pena. No vale la pena. Porque no va a subir ni. No va a subir nada de los objetos, tío. Pero nada, vamos. No va a subir nada. No me extraña que no te dan el avatar porque todo el mundo se pica contigo. Ojalá lo consigamos, tío. Estaría chulo, tío, que me dieran un avatar de una vez, tío. Estaría guapo. Bueno, pues nada. Ahí tenemos lo que sería el multivento. No sé a qué viene el coche este. El Ghost es fantasma, ¿no? No sé a qué viene. Pero bueno, está chulo. Vale, ya ahora viene lo gordo. Ahora viene, chaval, aquí. Porque quería enseñaros lo que nos espera, chaval. Lo que nos espera va a ser brutal. Pero brutal. Atentos, ¿eh? Mirad, estamos a 27 de mayo, ¿vale? Este evento, este fin de semana, en teoría, era oro. Han puesto multivento. ¿Qué significa? Que podemos conseguir setas, ¿vale? O recursos, ¿vale? Este va a ser de recursos. Es que para mí los eventos de recursos son los mejores, tío. Porque te ayuda mucho a conseguir recursos. La fortaleza me da tiro muy alta. Y luego no hay quien me pare. Porque tengo muchísimos recursos. Acelero mucho las cosas en la fortaleza. Y consigo muy buenas gemas. Y ahí es cuando digo ¡pam! ¿Sabes? Y dicen, tío, pero este tío como tiene esas gemas y yo me saca 200 puntos. Porque yo acelero mucho las cosas. Gano mucho en la fortaleza. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que se viene gorda. ¿Por qué? Multievento. La semana siguiente, que sería el viernes 5 de junio, ¿vale? Este es setas. Este evento toca setas, o sea, más recursos, ¿vale? Este, que sería el día 11, yo no sé qué fiesta es eso. Bueno, solo en Madrid, no creo, no creo que caiga nada. Se supone que este fin de semana, ¿vale? Va a ser de relax. ¿Vale? Que sería, es que encima sería de experiencia, que no es mal evento. ¿Vale? Y en lo gordo viene que esta semana, el día 19, creo que va a ser el cumpleaños. O sea, otro multievento, tío. Otro multievento. En 4 semanas vamos a tener
3 semanas de recoger recursos. Va a ser la hostia, tío. Encima este cae en evento de épicos, que también se va a hacer épicos, o sea, que tampoco jode el evento. Y la verdad es que, vamos, es una pasada, tío. Es una pasada, pero vamos. Lo que se viene es una pasada. Vamos a... Ya tengo aquí... Vamos al juego. El evento va a empezar el viernes o el sábado. El viernes. Digui. Ahora lo cambiaron, ¿vale? Antes los eventos era sábado y domingo. Ahora, desde hace poco, no hace mucho, unos meses, ponen los eventos el viernes, que realmente nosotros lo jugamos el jueves por la noche. Porque el jueves pasadas las 12 de la noche, cuentan que es viernes y ya juegas. Ganas un día más. Encima este multievento va a ser hasta el lunes. Y nada, chicos, pues esto sería mi idea, más o menos, de lo que va a pasar, ¿vale? También tengo que contaros que también voy a estar haciendo directos en Twitch de otro tipo de juegos. Esta noche me voy a viciar mucho a Alan Wake, ¿vale? Porque quiero empezar a jugar al The Last of Us. Juegazo. Increíble. Play 3, qué recuerdos. Un juego que parecía que era de la Play 4. Es que lo era. Vale, Naughty Dog, que os voy a contar de esa compañía de videojuegos. Increíble. Uncharted, juegazos, tío, gráficamente espectaculares. Una historia, un doblaje increíble, música, acción. Vamos. Es que el The Last of Us es increíble. ¿Qué pasa? Que el día 19, justamente, el problema está en que va a ser el evento del cumpleaños del juego, creo. Van a sacar el The Last of Us 2, que va a ser un juegazo. Vale, solo tengo que deciros que va a ser tan bestia que hay países que lo van a prohibir. En el Reino Unido, creo que era. No, en Oriente Medio. En Oriente Medio lo van a prohibir el juego. He visto escenas. Ya sabéis que yo no me quiero... Yo he aprendido a no cagarme los juegos, ¿vale? Me pasó con el God of War. El God of War decían, va a cambiar la forma de jugar. Ya no va a ser un hack and slash. Va a ser otro tipo de juego parecido al Dark Souls, no sé qué. Ya, claro, tenía tanta cosa de ver cómo se veía el juego... Que iba haciéndome spoilers, ¿vale? Iba viendo. Y cuando tuve el juego en mis manos y lo jugué, dije, vale, es que he visto todo el juego. Me he cagado el juego. Entonces, el The Last of Us, no he visto nada, pero lo poquito que he visto es muy bestia, tío. Mucha sangre, muchas acciones violentas, la historia tiene que ser muy buena. Entonces, como no me acuerdo de nada del The Last of Us 1, encima, tampoco jugué a su DLC en aquella época, me he pillado el The Last of Us. Así que detrás de Alan Wake vamos a hacer la serie de este juego, que yo creo que es un juegazo, tío. De los juegos que más recuerdo. Estaría en mi top de juegos, pero claramente. Y nada, para que sepáis más o menos la idea. Eso de que sea ilegal me gusta. Es muy gore, se ve. Es muy, muy violento, pero muy violento. He visto escenas, tío, que... Vamos. Que es brutal, tío. Es brutal. El multivento de este fin de semana es hasta el lunes, sí, es hasta el lunes. Son cuatro días de multivento, encima los 4 días con descuento en setas y nuevas mascotas a partir del día 1, la mascota de Pentecostés y todo el rollo. Ya sé quién no va a monetizar, me da igual monetizar, tío. Pepe, si esto lo hago porque me gusta. Si realmente somos muy pocos ahora, tío, tampoco podría ganar dinero de esto. Lo hago porque me divierto mucho. Mira qué a gusto y qué contento he contado yo el multivento hoy, tío. ¿Sabes? Me molan los juegos, tío. Me mola que sacan cosas. Me mola tener ese hippie, ¿no? ¿Cómo se llama el hype? ¿O cómo se dice en inglés? Me encanta, tío. Y que llegue el momento y que lo juegues y decir, ¡buah, tío, hasta aquí! Y disfrutar. Me mola mucho. No sé, me refiero por otras personas. Pues a lo mejor habrá gente que ni lo grabará por eso. Porque ellos miran más su dinero que otra cosa, la verdad. Gracias por compartir todo esto. Para eso estamos, Inga. Cualquier duda podéis preguntar, ¿vale? Yo más o menos no tengo mucho que mostraros ya. Porque este vídeo no estaba preparado, ¿vale? Ya lo hicimos anoche, el 6, anoche, el 6 and Figure. ¿Vale? Aquí conseguimos pasarnos bastantes tornados. ¿Vale? Y la verdad es que no tengo contenido. Porque ya hicimos la set y lo hicimos todo. Anoche, ¿sabes? Tiramos el retrete, hicimos las mascotas. Ah, bueno, las mascotas aún no están hechas. A ver. Pero sí hicimos la ruleta. ¿Sabes? Realmente es que está todo hecho, tío. Porque realmente no estaba preparado este vídeo de hoy. Porque iba a grabar otro juego. ¿Vale? Y ha salido la noticia, entonces os he contado. Para que lo tengáis en cuenta. Porque hay que prepararse.
Vale, chicos, muy importante. Yo creo que lo que tendríais que hacer es intentar subir la fortaleza. Bueno, a ver, no acelerarla, está claro, pero pensando en el fin de semana que viene, es que claro, ir a misiones cortas, coger recursos, tío. Coger recursos es la clave. Puedes ver mi perfil en el V40 A2EP. Sí, tengo un rato si queréis. Tengo un rato para ir mirando cuentas y lo que queráis. Porque ya os digo, es que ya he hecho el personaje. A ver, buah, estás en un momento que para mí es lo más divertido del juego. ¿Vale? ¿Por qué? Nivel 40. Como ves, ya estás encontrando objetos que tienen huecos. Ahora es el momento de con tu mina al 1. Mina de gemas al 1, ¿eh? No me la subas más. Si ya la has subido, pues ya está, pero no me la subas más. Es momento de que empieces a sacar gemas. ¿Vale? Porque las gemas te van a dar un plus de stats increíble. Ponte todo gemas, todos los objetos con hueco y con gemas a 12. Y pegas tirón. Este es un momento muy chulo del juego. El nivel 40 es clave para empezar a sacar las gemas. A mí me toca hacer encuestas. Pues no está mal, tío. La verdad es que se sacan bastantes setas. Intenta jugar a los juegos estos raros. A ver, está claro que es un coñazo tener que jugar a otro juego 3 días para que te den setas. Pero es que te dan 500 setas. Es una locura. El Rise of Avalon, ¿no? Se llamaba, creo. Kingdom of Avalon o algo así. No me acuerdo ahora. Sí, claro que te veo. Voy a pegarte un vistazo. A ver, así a simple vista estás muy bien. Tienes más fuerza, ¿sabes? Eres un berserker, hay que destacar la fuerza. A lo mejor le faltaría un pelímetro de fuerza y un poquito de vida, pero vas bien, la idea es buena. Eres un 150. Ahora, a ver, ahora estás en un momento de atascado, ¿sabes? Ahora estás atascado porque aún no te has pasado mucho su mundo, supongo que empezarás a la torre. Ahora te viene el momento más chulo del juego, ¿eh? A ver, está claro que el nivel 40 mola mucho porque pones gemas, subes muchos niveles, pero el nivel 150 es cuando empiezas a pasarte el mundo de sombras, todo te da épicos, vas equipando a la torre. Es un momento que es un poquito difícil de jugarlo, ¿no? Porque no es fácil, la verdad, pero es un nivel bastante chulo. Es un nivel bastante chulo, a ver. Y de objetos, pues por lo que veo... Por lo que veo no estás mal. A lo mejor, a ver, estos objetos, a ver, no vas mal, tío. No los cambiaría aún. No los cambiaría aún. Es que no sé muy bien cuando te sale un épico nuevo de cuánto te lo da. Pero vas muy bien, tío. No te puedo decir nada, estás de lujo. Vale, muy bien, es buen truco. Tener la mina al 5, ahí mejoras un poquito los stats. Y eso te va a ayudar para subir más niveles. No está mal, estás jugando muy bien. Vas muy bien, ahora has tenido suerte. Ahora, realmente, aunque seas un setero, en este momento del juego te vas a atascar. Vale, te vas a atascar porque es difícil. Luego vas a pegar un subidón hasta el 170. Te volverás a atascar. Luego subes hasta el 195. Te atascas y llegas al momento del 200. Que al 200 te disparas al 220 o algo así, 215. Que yo le llamo el subidón 200. Es cuando pillas mazmorras. Pillas, creo que era esta mazmorra. Infierno. Vale, empiezas a pasarte esas mazmorras. Y esas mazmorras te dan 300 millones de experiencia, que es muchísimo. Jordi, 1146. Antoniaco, ¿sabes de algún clan activo para unirse en el V40? Pues no lo sé, tío. No lo sé. Alguno me ha preguntado de jugar, pero... Mira, aquí tienes Nick, si quieres. El Fungus. Vale, Ira, este me está diciendo lo mismo que tú. Vale, Manuel también. GT Junke, que lo tenemos aquí en el chat. Vale, estos son los que me han pedido del tema del V41. Vale, alguno habrá empezado tarde a jugar, se quiere ir. Mira tú, estoy top 1 otra vez. ¿Qué pasa, tío? Bueno, pues, que me queda por vacilar, tío, un poco. Mirad. Ayer llegó el tío este, MG Aris, ¿vale? Y como ya sabéis, yo le ataqué, ¿vale? Fijaros.
A ver, tiene que haber algunos ataques. Tienen que haber algunos ataques. O no los tengo. Aún me atacó más veces, ¿eh? Aún me atacó más veces, tú. Bueno, pues antes de todos estos ataques, ¿vale? Porque esto se está equipado, como veis, tiene los stats que toca, ¿vale? Antes de toda esta lanzada de ataques, él me hizo. Yo le hice ataques cuando él equi tenía equipo de set, ¿vale? Entonces se enfadó, se equipó la set y empezó a lanzarme ataques. Y perdió, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A la que hace 11 me ganó. ¿Sabes? Ahí me ganó. Me volví a atacar, volví a ganar, se confió, volví a perder y nada, empezó a picarse, ¿vale? Mirad, todos esos ataques suenan al mismo rato, ¿vale? A las 2:30 se volvió a picar. Todo esto me lo lanzó él, ¿eh? Yo no hice nada, todo me lo lanzó él. Me lanza un montón de ataques y claro, me manda un mensaje. Aquí lo tenemos, ¿vale? Y me está diciendo, no tengo palabras, qué suerte tienes o algo así, ¿no? Y realmente lo que no se da cuenta él es que lo que le falta es suerte. Es que realmente lo dice, ¿qué suerte tengo? Pues sí, tengo el doble de suerte que tú. ¿Por qué digo el doble de suerte? Porque el problema suyo es este. Vale, entonces yo cogí y le dije, tienes el jugador, tienes un nivel muy alto, pero no estás jugando bien porque tienes problemas claros. Tiene muchos errores, tiene por lo menos 3 o 4 errores. El error más importante es, fijaros, como no tiene épicos, ¿vale? Él tiene 1, 2, 3, 4 objetos que no son épicos. Sobre todo no me tiene un arma épica. Es para matarlo. Porque viene de un evento de épicos. Entonces, ¿por qué no se pone épicos? Es una tontería, es un fallo enorme, ¿vale? Entonces, al no tener épicos y no ganar stats de suerte, tiene la suerte muy baja. Mirad. ¿Veis que no le llega ni al 40? Yo la tengo al 50, por eso le gano tanto en la arena. ¿Sabes? Por eso le gano tanto, pero no se da cuenta. Luego me pregunta, ¿pero qué le pasa a mi personaje? Ya me he callado y digo, eres mi enemigo, tío. O ves mis directos y aprendes español o te van a dar por culo. Pero el error es ese. El error es que él no tiene suerte aquí. No lo tiene al 50%, ¿vale? Que en este momento a lo mejor, pues mira, me está viendo o se lo dicen el error y me viene mal, pero yo lo cuento. ¿Vale? El siguiente error sería, aparte de ese, de la suerte que es imperdonable. El otro sería el de los épicos. Y el tercer error es que no ha hecho bien las mejoras. Si fijáis, tiene el objeto al 2. Objeto mejorado al 1. ¿Sabes? Tiene muy pocas mejoras. Muy, muy pocas. Al 2. ¿Vale? Al 1. Ha perdido un montón de recursos. Pero un montón. Y yo, mira, todos los recursos mejorados al 3. Todos. ¿Sabes? Y ahí le saco mucha diferencia también. ¿Vale? No, no es que sea tampoco mucha, mucha, pero aquí es el doble de puntos. Ese es otro error que ha cometido. ¿Vale? Otro error que para mí me parece que tiene es que yo perfectamente, yo creo que podría ser 2,80. No te estoy diciendo que sea 2,83. Pero 2,80 podría ser. ¿Vale? Si yo me gastara setas, pero no es el momento. Él está intentando mazmorras, ¿vale? Muy difíciles, porque ahora hay mazmorras muy difíciles. A lo mejor se ha pasado esta. Bueno, esta no lo sé, se habrá pasado más mundo de sombras. Se habrá pasado el mundo de sombras. Que aquí ya coges estas y te dan mucha experiencia. ¿Vale? Él está intentando aquí, pero vamos, os puedo asegurar que 500, 600, 700 setas en cada mazmorra. En alguna cae, ¿vale? Es un berserker. El berserker es un loco, ¿no? En la traducción es furia, loco o algo así, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo es un mal gasto que veo en setas. Lo que hay que hacer es fortaleza. Él ahora se habrá dejado un montón de setas intentando mazmorras para subir 3, 6 niveles, ¿vale? Que realmente no lo son porque son de mentiras los niveles. Porque él sí es un nivel 283, pero no tiene objetos, no tiene un arma de 283. Es como si fuera un 270. Bueno, 275, lo que quieras. ¿Vale? Entonces las setas hay que gastárselas en la fortaleza. ¿Vale? Él llegará al multievento con fortaleza al 15, porque no creo ni que tenga fortaleza al 16. Y yo será cuando tenga la fortaleza muy alta, que tengo que pensarlo todo, y ahí será cuando empiece a sacármela de este servidor. Es que es la clave, es el secreto, vamos. Es el secreto. Aquí hay que planificarlo todo ahora, tío, porque claro, dentro de 2 días, es que es una locura. Es una locura. Mañana habría que hacer la set con una fortaleza muy alta.
Pero claro, tengo que setear aquí obreros. Luego la fortaleza esta, que son 13 días, que no sé si puede costar 2.000 setas lo menos. No creo que pueda tener la fortaleza de los 17, no sé, tengo que pensarlo, tío. Pero contra más fortaleza tenga, ¿vale? Más recursos me van a dar en las misiones. Y más me va a dar en el trilero, ¿sabes? Y más me va a dar la ruleta. Entonces, contra antes tenga yo la fortaleza al 20, mejor. Contra más diferencia de días tenga yo de la fortaleza 20 al resto, vale, voy a ganar muchísimos recursos. Con esos recursos voy a subir mucho la mina. Con esa mina alta voy a sacar muchas gemas. Y será cuando haya una diferencia brutal. Si os dais cuenta, en el V37, vale, nos vamos al top 2, que sería Gulli, que estoy harto de verle la cara tantas veces. Y mirad la diferencia de seta, de gemas. Vale, él tiene gemas al 500, yo al 760, tío. Son 160 puntos más por cada objeto. O sea, multiplicar esto por 9. ¿Sabes? Estamos diciendo que solo en gemas le saco más de 1.000 bases. Es que, claro, el truco es esto. No sé si me va a venir un dolor de huevos enorme o no sé qué va a pasar. Y él, yo creo que la gente se volverá a hacer un épicos. Volverá a hacer épicos otra vez. No sé si vale la pena hacerlo al principio. Yo supongo que lo haré el domingo. El lunes lo haré el épico. Pero el primer día, a lo mejor cambio las armas. Es que no sé, tío. Tengo que estudiar toda la jugada. Realmente, creo que lo que debería es flojear mi personaje y tirarle la fortaleza. ¿Sabes? No sé si puede salir bien. Tengo que pensarlo todo. Ah, bueno, voy a cortar casi ya, tío. No voy a hacer mucho más de directo. Es que ya os digo, hice el directo anoche, tío, no tengo contenido. Si no, os haría misión, yo que sé, haría la ruleta o algo. Pero nada, era solo un vídeo informativo de lo que sería el multievento. Y creo que ya se acaba, aquí se acaba. Si tenéis alguna duda, podéis preguntarme. Sans. Un 74. A ver. Por mala suerte, pues te falta una de resistencia, que eso se nota bastante, pero vas bien. Pondría alguna. Como te falta la poción, a lo mejor pondría alguna gema de resistencia en vez de un azul. Vale, y por lo demás, los objetos los llevas bastante bien. Estás bien, tío. Estás muy bien. Se ha bugueado, tío. Es que hay veces que cuando yo me voy al V40, ¿ves? Se juntan. Ospoda, Grifa no está en este servidor. Se juntan los rankings cuando yo hago el movimiento rápido. ¿Veis? Ospoda o Grifa está en este servidor. Se juntan cuando hago el movimiento rápido. Me llamo Botlex. Un guerrero, como me molan. Más vida, te falta vida. Yo creo que el guerrero hay que tener menos diferencia, ¿vale? Tiene que estar más igualado la fuerza con la resistencia. Luego los objetos. Uf. Este objeto, ¿eh? Este tiene que ir fuera. El collar, quítatelo. Vale, y ponte un objeto normal con hueco y te pones una gema. Este objeto ya, aunque sea épico, ya lo conseguiste al nivel 30, se puede decir. De normal al principio puedes saber más o menos cuándo te toca el épico. Vale, de normal, si eres nivel 40 y te toca un épico, los stats van a tener 40 puntos, 45, 50, 35, algo así. Entonces este objeto hace mucho que lo has conseguido, yo me lo cambiaría. ¿Qué se debe subir a los magos? La inteligencia. Vale. El apartado de aquí. Pero ¿qué pasa? Que el mago, el problema que tiene es que va corto de vida. Entonces, hay que tener una vida bastante parecida, sobre todo al principio del servidor. Luego, cuando ya eres muy tocho, darle mucha caña a la inteligencia. También es bueno tener la suerte alta. Tener una suerte alta, porque así puedes meter críticos. Y lo bueno, la habilidad del mago
Es que mete crítico, se te mete un golpe que te deja loco. Estamos en el mismo gremio, ni os conocéis. Claro, tenéis nicks diferentes. Nicks diferentes. Bueno, chicos, hasta aquí este directo contando la nueva aventura que nos espera, porque es que en un mes tenemos tres eventos de recursos, tío. Es que va a ser increíble. Os dejo, chicos, voy a estudiar un poco la estrategia. Me la han variado completamente, tío. Me han variado la estrategia. Ahora tengo que pensar otra cosa. Y tener el entrenador para meter más. Sí, a ver, claro, el entrenador de gladiadores. Pero ahora falta que tenga el submundo. Esto es muy importante. Vale, que yo no lo subo aún. Porque, mira, tío. Voy a llegar de milagro con el extractor al 12, ¿eh? Son 9.000 por hora. Tengo que calcularlo. Tengo que calcularlo a ver si llego. Sería la clave. Vale, tener en cuenta que para los recursos. En la fortaleza es el centro, que sería la fortaleza, pero en el submundo no depende del corazón, depende del extractor. Contra más nivel de extractor, más recursos te dan. Esta noche voy a hacer Alan Wake a tope. A ver si puedo empezar a las 11 y hacemos 2 horas o tres, tío. Quiero pasarme el juego rapidito porque le tengo muchas ganas al The Last of Us. Bueno, chicos, lo dejamos aquí, ¿vale? Ya voy a estudiar un poquito más o menos la estrategia que tengo que hacer. Ha sido un placer informaros. Espero que me haya explicado bien y todo el rollo. Y nada, preparaos porque se vienen multi-evento chulo. Muchas gracias a todos. Sois unos cracks. Hasta luego.